Primero tenemos que conseguir una lancha, conseguir el combustible para irnos ahora sí con los compañeros hasta Temuey, buscando árboles que nos puedan servir, ya que tenemos una proyección que toda madera no nos sirve. Trócele los troncitos a los troncitos hasta que esté allá para sacar a ese potrillo, para que no se desperdicie el palo. Cuando la madera se trae a la casa ya se pone a secar. Cuando está uno con mucho afán lo corta para que seque rápido. Ya cuando ya está seco, ya empezamos a tallar. Después del serrucho ya se coge con el machete. Del machete ya van labrándose ya con la herramienta, que son las gubias, que son las que nos van dando la formación de la talla. Se hace todo el recorrido de la lija, después ya se saca a ponerle la cera, una hora para que no seque la cera, o si no, dejarlo secar en temperatura de unos 3, 4, 5 horas. Yo trabajaba con solamente con punta y cuchillos. Eso es totalmente difícil para uno hacer una talla y el potrillo también. Entonces ella me facilitaba las herramientas, yo con eso empecé a trabajar. Y últimamente me di pena de estar yendo allá, que me prestara, que me hiciera el favor. Yo mismo tuve que comprar unas herramientas y tallarlo en la forma como lo tenía ella. San Antonio tiene, oye, una peroleta, oye, la para el bobón, oye. Sí, nosotros antes lo dedicamos a trabajar la mina. Ya se puso muy complicado. Entonces le dije a mi esposa, bueno, vamos a orarle al Señor para que el Señor nos ilumine que, de qué otra cosa podemos vivir. Ya. Cuando estaba muchacho, me gustaba mucho picar palos. A mí en la casa me pusieron el picapalo por eso, porque yo algún palito que veía, entonces empezaba y le daba la forma. Ya. Cuando necesito hacer algo, que necesito algún diseño, yo le oro a Dios que Dios sea que me muestre el diseño. Y Dios me lo muestra. Pero él se dedica únicamente a su arte, le fascina.